Número 7.000 el número 12 este es un número múltiple de 4 ¿por qué profesor? porque si yo tomo las tres últimas cifras la perdón las dos últimas cifras que en este caso viene a ser 12 12 es múltiple de 4 si ¿sí no? sí. ah, entonces también todo el numeral será múltiple de 4 ¿te acuerdas? de esa manera es como otros nos vamos a dar cuenta ya. Profesor, ¿y cómo es la divisibilidad por 8? También es algo parecido. Ahora, ¿cómo sacas el de 8? Bueno, mejor te explico eso después. Mira, para la divisibilidad de 8, lo que tengo que fijarme es en las tres últimas cifras, ¿ya? En las tres últimas cifras. Si las tres últimas cifras, si las tres últimas cifras me forman un numeral que es múltiplo de 8, entonces, profesor, todo el numeral será múltiplo de 8, ¿ya? Todo el numeral será múltiplo de 8. A ver, vamos a comprobar este número que coloqué aquí. Voy a borrar si es múltiplo de 8, ¿ya? Vamos a ver si es múltiplo de 8. Entonces, para que se cumpla de que este aquí es un múltiplo de 8, me tengo que fijar en quién? En las tres últimas cifras, sí, pues, ¿no? Pregunta, chicos: ¿el 512 es divisible por 8? O sea, ¿se puede dividir entre 8? A ver, divídelo, ¿se puede dividir? Mira, no hay necesidad de estar dividiendo todo el número, ¿no? Solamente con dividir las tres últimas cifras y ya sabré si es múltiplo de 8, ¿no? ¿Es múltiplo de 8 o no, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Si ¿Sí es múltiplo de 8. Ah, antes, miren. Si este aquí es múltiplo de 8, entonces todo el numeral será un múltiplo de 8. Y así es como yo voy a identificar si un número es divisible por 8. Profesor, o sea, un número puede ser eh, múltiplo, divisible de 4 y de 8 a la vez. Sí, puede ser a la vez, ¿no? Puede ser a la vez, ¿ya? Ahora, es lo que te decía aquí, mira, estos tienen, guardan una cierta relación. ¿Por qué, profesor? Mira, si te das cuenta, para la visibilidad de dos, solo tomé la última cifra. La visibilidad de 4, tomé las dos últimas cifras. La visibilidad de 8, tomé las tres últimas cifras. ¿Por eso, ¿Y por qué de esa manera? no? Por esto, mira, ¿estamos de acuerdo que todos son potencias de dos, Sí o no, ¿no? Ahora, este 2 proviene de 2 a la 1. Este 4 proviene de 2 al cuadrado. Y este 8 proviene de 2 al cubo. Pregunta. Exponente 1. Tome un, una cifra. Exponente 2. Tome dos cifras. Exponente 3. Tome 3. Ah, mira, ¿te das cuenta, chicos? ¿Te das cuenta? Mm, ¿No? O sea, profesor, si yo quiero saber... La divisibilidad de una potencia de 2. Por ejemplo, yo quiero saber, profesor, la divisibilidad de 16. ¿Cómo puedo identificar si un número es divisible por 16? Profesor, 16 proviene de 2 a la cuarta. Ah, o sea que me tengo que fijar en las cuatro últimas cifras. Sí, ¿no? Sí, profesor, me tengo que fijar en las cuatro últimas cifras. Me fijo en las cuatro últimas cifras. Ah, mira. Y si yo quiero, profesor... Divisibilidad de 32, 32 proviene de 2 a la 5. ¿Ah, ¿Quiere decir que me fijo en las últimas cinco cifras? Sí. Entonces, de esa manera es como yo voy a, a, digamos, a identificar o voy a relacionarlo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ya te enseñé el 16 y el 32, ya sabes, ya. si quieres saber más potencias de 2, ya sabes qué hacer. Y mira esta divisibilidad o este criterio es parecido al criterio de 5, 25 y 125, por no decir lo mismo. Ya, miren, profesor, ¿cuándo un número será divisible por 5? ¿No? ¿Cuándo yo diré que este numeral será divisible por 5? Pues simplemente cuando la última cifra, ¿no? Sea un número múltiplo de 5. Si la última cifra es un número múltiplo de 5, pues todo el numeral será múltiplo de 5. ¿No? Y aquí es más fácil reconocer, ¿no? Saber qué cifras puede ser el F, ¿no? ¿Qué valores puede tomar el F, ¿no? ¿No? Por ejemplo, profesor, para que él sea múltiplo de 5, pues se debe cumplir eso nomás, ¿no? De que el F debe terminar en 0, o bueno, el F, ¿no? Debe ser 0 o 5. 1 de las 2. ¿Ya? 1 de las 2, ¿no? 0 o 5. ¿Sí? O sea, cualquier numeral que tú veas que termine en 0 o en 5, a de frente, ¿no? Profesor, ese es divisible por 5 o múltiplo de 5. Vamos con la divisibilidad de 25, que también es parecida en la 4. Yo, para que este numeral sea divisible por 25, las dos últimas cifras deben ser múltiplos de 25, ¿no? Ahí está, EF tiene que ser múltiplos de 25. ¿Ya? Sigamos para acá. Y mira, y acá también yo puedo reconocer, ¿ah? ¿eh? ¿Qué numerales puede tomar, ¿no? Por ejemplo, puede ser el 0, 0, el 25 el 50 y 75. Profesor, ¿por qué el 0, 0? Ah, porque puede ser, por ejemplo, que acá sea una de tres cifras y sea, por ejemplo, el 100 o el 200 o puede ser el 1000, ¿no? Ellos son múltiplos de 25, ¿no? Entonces, si tú ves numerales que terminan en estas cifras, tú puedes decir, de frente, ¿no? Profesor, este numeral es un número múltiplo por 25. ¿Ya? Lo del 125 también apareció el de 8. Para yo eh, decir que este numeral es múltiplo de 125, pues se debe cumplir que las tres últimas cifras me formen un numeral que también sea un múltiplo de 125, ¿no? Profesor, y acá también puede reconocer esos valores. Sí, también lo puede reconocer, ¿no? ¿Qué valores pueden ser el D, el E y el F? Pues pueden ser, eh, en este caso sería así, ¿no? 00, 000, 0, 0, 125. Mira, si te das cuenta, está sumando 125, ¿no? Más 125. Más 125, 250, más 125, 375, más 125, 500, más 125, 625, más 125, 750, más 125, 865. ¿no? Entonces, y si tú sumas 125, se vuelve a repetir, ¿no? Tres ceros. Entonces, este vendría a ser, chicos, la cantidad de valores que puedes tomar de E y F, ¿ya? D, E y F. ¿Eh, chicos, ya está. Entonces, miren, te das cuenta que la disilidad tanto de 2, 4 y 8 es parecida a la disilidad de 5, 25 y 125, ¿no? Ya está. Entonces, miren, algo son parecidos, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante, bueno, la siguiente, la siguiente diapositiva, vamos a ver eh, lo que es la disilidad del 3 y el 9, que ya viene a ser totalmente diferente a lo que hemos visto tanto del 2. Y el 5, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Ya? En este caso, eh, yo estoy colocando al 3 y al 9, no juntos, porque tienen el mismo criterio. Y vamos a ver por acá. Mira, por ejemplo, vamos a empezar con el 3. Cuando yo iré de que este numeral va a ser un múltiplo de 3? Simplemente haces esto. Lo que vas a hacer es sumar sus cifras, sumar las cifras, y si la suma de esas cifras me da un número. Que es múltiplo de 3, entonces todo el numeral será múltiplo de 3, ¿ya? Todo el numeral será múltiplo de 3. ¿Ya? Yo siempre lo coloco así, ¿no? Suma, 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 indicando que voy a sumar, ¿no? Entonces yo voy a sumar, por ejemplo, ahí todo, ¿no? Ahí está por eso. Ese sería mi suma, ¿no? Si todo esto me da un número que sea, me, toda esta suma me da un número que es múltiplo de 3, todo el numeral será múltiplo de 3, ¿ya? Todo el numeral. ¿Ya? Entonces esto siempre se ha cumplido. A ver, ejemplo por aquí, por ejemplo tenemos al setenta y un mil ochocientos ochocientos cincuenta y tres, a ver, este será múltiplo de tres. Vamos a ver. ¿Dónde está puntero? Acá está. Este será múltiplo 3. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, profesor. Vamos a sumar todas sus cifras, ¿no? Todas sus cifras. Entonces tenemos por aquí... 7 más 1 más 8 más 5 más 3. ¿Cuánto me suma aquí? Profesor, acá me sale 8, ¿no? Más este 8 me sale 16. 16 más 5 me sale 21. Más 3 me sale 24. Ah, mira, profesor, me salió 24. Y 24 es múltiplo de 3. Por lo tanto, todo el numeral sí será múltiplo de 3, ¿ya? Entonces, esto siempre se cumple. ¿Ya, chicos, muy bien, ¿no? Muy bien, claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿no? Entonces, así es como yo voy a indicar si un número es múltiplo de 3, ¿ya? Así de forma rápida. ¿Ya? La próxima semana, cuando veamos números primos, ahí yo voy a poder identificar, ¿no? Por ejemplo, el, a ver, dime tú si este número de aquí es múltiplo de 3. ¿Qué dices tú? Ah, profesor, a ver, sumo sus 8 más 7, 15. Ah, sí, profesor. Si se menciona 15, sí es un múltiplo de 3, ¿no? Entonces, eso sí cumple, ¿no? Ya está, ¿ya? Ahora, como te decía, yo le he puesto disilidad también de 9 junto. ¿Por qué? Porque el criterio de 9 también es lo mismo. Es lo mismo. Yo tengo que sumar acá las cifras. Sumo sus cifras. Y si esa suma de cifras me sale un número que sea múltiplo de 9, entonces todo el numeral será múltiplo de 9. Todo el numeral, ¿no? Todo el numeral. ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, vamos a poner el número. A ver, ¿quién podría ser El 8.000. El 8.000. 410. Eh, 15. 4.000, 8.415, ¿no? Profesor, si yo sumo acá sus cifras, sumo sus cifras, sería así, ¿no? 8 más 4 más 1. Y más 5, ¿no? Todo eso me sale cuánto? 18, estamos de acuerdo, sí, ¿no? Profesor, 18. Ah, mira, 18, ¿no? Entonces, profesor, sí se cumple, ¿no? Que es un múltiplo de 9, ¿no? Él también es múltiplo de 9, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, todo el numeral será múltiplo de 9, ¿no? Muy bien, entonces, mira, el mismo criterio, ¿no? Profesor, y si él es múltiplo de 9, también puede ser múltiplo de 3, claro, ¿no? Porque 18 también es múltiplo de 3, ¿no? Ah, mira, entonces, profesor, yo podía indicar esto de que todos los números que son múltiplo de 9 van a ser múltiplo de 3. ¿Se puede decir eso? Todos los números que son múltiplos de 9 van a ser eh, también múltiplo de 3. ¿Sí, no? Eso es correcto, ¿no? Y si digo lo contrario, todos los múltiplos de 3 van a ser un múltiplo de 9. ¿Eso es correcto o incorrecto? A ver qué dicen chicos ustedes. Todos los múltiplos de 3 van a ser múltiplo de 9. Y el otro. Todos los múltiplos de 9 van a ser múltiplo de 3. A ver, ¿cuál es la verdadera? Porque una de ellas es verdadera, ¿no? O las dos son verdaderas. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? A ver, empezamos con el con, con el primero, ya. Todos los múltiplos, todos los múltiplos de tres. ¿Van a ser múltiplo de 9? No. No, no van a ser. ¿Por qué, profesor? Mira, por ejemplo, acá tenemos, acá tenemos, mira, acá tenemos una prueba aquí, ¿no? Este numeral que vimos aquí es múltiplo de 3, ¿sí o no? Hicimos su suma, nos salió 24. Es múltiplo de 3. Pero puede ser múltiplo de 9. No, chicos. No puede ser múltiplo de 9. Porque 24 no es múltiplo de 9, ¿no? Entonces, todos los múltiplos de 3 no son múltiplos de 9. No todos los múltiplos de 3 van a ser múltiplos de 9, ¿ya? Pero sí lo contrario, todos los múltiplos de 9 sí van a ser múltiplos de 3, ¿ya? Todos los múltiplos de 9 sí van a ser múltiplos de 3, ¿ya chicos? Entonces, eso sí, así es, eso sí podemos indicar, ¿ya? Listo, vamos por acá. Vamos con el criterio del... 11, que ya también es ya un poco diferente. pero eso, ¿cómo se quiere el 11? De esta manera, mira. Diversidad por 11. Eh, vamos a hacerlo de esta manera aquí, mira. Mira, yo cuando le pongo estos signos, ¿no? Esto me va a indicar que yo voy a sumar, ¿no? Ya, acá también voy a colocar yo signos. Pero signos diferentes y de forma intercalada, ¿ya? Y de forma intercalada. A ver, miren por acá. Eh, ¿Te das cuenta que cuando yo empecé a colocar los signos, siempre colocaba de la última cifra, no? Entonces, esto es en criterio, cuando tú vas a colocar algún criterio que tenga signos, siempre se coloca de la última cifra hacia la primera. ¿Ya? Y siempre, siempre se pone la cifra, el, la primera, el primer signo que se pone, siempre se pone la cifra, perdón, este, el signo positivo. ¿Ya? Puedo repetir, siempre se empieza de la última cifra y siempre se comienza con el signo positivo. ¿Ya? Entonces aquí te dije que voy a colocar eh, signos distintos, ¿no? Signos diferentes y de forma intercalada. Y empiezo de la última cifra y siempre con el signo positivo. O sea, él será positivo, luego será negativo, positivo, negativo, positivo y negativo, ¿no? Ah, mira, profesor, entonces ya está. ¿Qué, ¿Y qué hago aquí? voy a multiplicar estos signos con estas cifras y luego voy a operar, ¿no? Ejemplo, acá tendríamos menos A más B, menos C más D, menos E y más F, ¿no? Y si toda esta operación a mí me da un número que sea un múltiplo de 11, entonces todo el numeral será un múltiplo de 11, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿ya? Bueno, mi respuesta no, no, mi criterio, ¿no? Sí, entonces, vuelvo a repetir. Eh, yo voy a colocar los signos de forma intercalada y signos diferentes, empezando desde la última cifra hasta la primera. ¿No? Hasta la primera. Y lo que tengo que hacer aquí es solamente es operar, ¿no? Tengo que operar eh, todo eso de ahí, ¿no? Todo eso de ahí. A ver, pongamos un ejemplo por aquí. <laughs> a ver, por ejemplo, tenemos al número eh, 53.000 y ¿no? 856. Ya está. 856. ¿Será múltiplo de 11, chicos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, qué voy a hacer? Vamos a poner de otro color, ya, para que puedan ver. Por eso lo voy a poner los signos, ¿no? Los signos. Empezamos por última cifra y ponemos más menos más, menos y más, ¿no? Y multiplico los signos. Más 5, menos 3, más 8, menos 5 y más 6. Todo eso debe ser un número que sea múltiplo de 11, ¿no? Ahí vamos a ver. Mira, estamos de acuerdo que acá signo, cinco, perdón, 5 eh, positivo con 5. Con 5 negativos se van, ¿sí? se van, no se van a eliminar. Luego me queda acá 8 más 6, eso me da 14. Y 14 menos 3, que es de aquí, me daría 11. Pero eso de 11 es múltiplo de 11, que por supuesto. Ah, ya. Entonces, sí se está cumpliendo, ¿no? Entonces, este numeral sí es múltiplo de 11. ¿De acuerdo? Entonces, así es como otro vamos a ver. La disibilidad. De 11, ¿ya? De 11. Y vamos a ver por último una visibilidad que viene a ser la del 7. ¿Ya? Y en el 7 ya se pone un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ver acá signos, sino también vamos a colocarles algunos números, ¿no? Entonces, para yo indicar de que este numeral sea múltiplo de 7 o divisible por 7, lo que tengo que hacer es esto. Eh, voy a colocar unos números debajo de cada cifra. ¿Ya? ¿Qué números, profesor? Mira estos números. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Y así, subía más cifras. 1, 3, 2, 1, 3, 2 y así. ¿De acuerdo? ¿Profesor, también se va a poner signos? Sí, se va a poner signos. Y también de forma intercalada. ¿Ya? Pero aquí vamos a colocarle de 3 en 3. O sea, cada 3 cifras será un signo, cada 3 cifras otro signo. ¿De acuerdo? Entonces ya sabe que siempre se empieza a colocar los signos de la parte... De la última cifra, ¿no? Y como te dije, de tres en tres, ¿no? Y siempre te dije yo que siempre se comienza con el signo positivo, ¿no? O sea, serían positivos los tres primeros, luego los tres siguientes negativos, y así, ¿no? Si hubieran más positivos, negativos, positivos, negativos, ¿ya? Y aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar nada más, ¿no? ¿Qué voy a multiplicar, profesor? Bueno, tanto el signo como el número que colocaste debajo de cada cifra. Y solamente vas a multiplicar. Sería menos 2A, menos 3B, menos 1C, más 2D, más 2D, eh, más 3E y más 1F, ¿no? Si toda esa operación a mí me sale un número que sea múltiplo de 7, entonces todo el numeral será múltiplo de 7, ¿ya? Todo el numeral será múltiplo de 7. A ver, un ejemplito de... Si digo, por ejemplo, el 30.000 702. Este de aquí será un múltiplo de 7. Vamos a ver. Vamos a cambiarle de colorcito para que puedan ver. Ponemos los números, ¿no? Sería así, ¿no? A ver. 1, 3, 2, 1, 3. Por eso me falta ponerlos, no importa hasta donde llegue tus cifras, ¿no? Y colocamos los signos, ¿no? De 13 en 3. Y los tres primeros van a ser positivos. Y el resto, profesor, acá no hay 3. No importa, igual, ¿no? Negativos. Solo hay negativos. Entonces, al operarse sería así, ¿no? Menos 3 por 3, menos 9. Menos 1 por 0, bueno, menos 0, ¿no? Más 2 por 7, 14. Ahí está. Más 3 por 0, pues 0. Más 1 por 2, más 2. Ya está, ya acá sería de esta manera, ¿no? Aquí, vamos a ver si este es múltiplo de 7. Eh, 14 más 2, por eso eso me sale 16, ¿no? Me queda este menos 9. ¿Cuánto me sale 16 menos 9? Por eso eso me sale 7. ¿Y 7 es múltiplo de 7? Por supuesto, ¿no? antes, antes sí, por eso, este número sí es divisible por 7, ¿ya? entonces Así es como vamos a identificar, chicos, ¿ya? Así es como vamos a identificar, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver por acá, eh, hay otro criterio que viene a ser la del 13, pero no lo estoy poniendo, pero acá te lo voy a poner si quieres saber, ¿ya? El criterio del 13, ¿ya? No le he puesto las diapositivas. Porque no, no, no se utiliza mucho, pero realmente en algunos problemas o en algunos exámenes o libros, si sí los encontras, Entonces, por si acaso, te lo pongo aquí, el criterio, el criterio del, del 13, ¿ya? Cuando yo diré que este número N va a ser divisible por 13. Ahí está. Mira, de esta manera. Así vamos a poner, ¿ya? Toma un bonito para que tú puedas apuntar, apuntarlo, puedas tomar foto, no sé. Entonces, para yo indicar que ese número va a ser múltiplo de 13, lo que voy a hacer es esto. Mira, es parecido, parecido a, en este caso, al, al 7. Vas a colocar números, pero ¿qué número es profesor? Este número, mira. Empiezo con 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ah, ya. Yeah. Entonces, coloco. Sí. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. así. ¿Ya? ¿Yeah? Profesor, ¿y lleva signos acá? Sí. Si lleva signos. ¿Qué signo va a tomar? A ver, como te dije, siempre se empieza la última cifra y siempre con el signo positivo, ¿no? Ya, en el caso para el 13, lo que hace es esto: solamente la primera cifra, perdón, la última cifra, que en este caso es 1, va a ser de signo positivo. Y el resto va a ser de forma intercalada, ¿ya? Y, te, y aquí va a ser de 3 en 3. Solamente la última cifra voy a tomar 1 y va a ser de forma positiva, ¿ya? Y luego aquí de tres en tres, ¿no? Será negativo. Él será positivo. Y así, ¿no? De tres en tres, ¿no? Negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Y así es como yo voy a identificar la que es la, lo que es la divisibilidad por tres. ¿ya? Como digo, no estoy poniendo en la positiva, pero te lo pongo aquí para que si gustas, lo apuntas, solo tengas ahí en cuenta, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí ya con algunos ejercicios. Para luego pasar a la dirigida, ¿ya? Para luego pasar a dirigir. A ver, vamos a ver acá los ejercicios. Voy a borrar esto aquí. aquí. Empezamos con el ejemplo 1. ¿Dónde me dice por aquí? Si este numeral es múltiple de 9 y este numeral es múltiple de 11, calcule la suma de A más B, ¿no? Calcule la suma de A más B. A ver, ¿qué hacemos por ahí? Bueno, primero vamos a trabajar uno por uno, ¿no? No podemos trabajarlos a la vez. Entonces lo que hacemos es esto. A ver, empezamos con el primer numeral, que es múltiple de 9, ¿no? Chicos, aquí lo que voy a aplicar es, ¿Qué cosa es? Criterio del 9, ¿No? Vamos a aplicar el criterio del 9 Profesor, ¿Cómo es el criterio del 9? Sumo sus cifras, acá está, ¿No? Voy a sumar sus cifras Sumo sus cifras Y se este me tiene que dar un número de múltiplo de 9, ¿No? Que este sería así A más 5 más 3 más 2 Si yo sumo, todo esto me sale A más 10, ¿no? igual a múltiplo de 9 Listo, chicos Para yo saber el valor de A, lo único que tengo que hacer Es darle un valor a él, ¿No? ¿Qué valor le podríamos dar acá a chicos a la para que sumado con 10 me dé un número múltiplo de 9? Fácil, profesor. Muy bien, acá los chicos están contestando. Me dicen, profesor, el número 8, ¿no? Claro, ¿no? Profesor, debe ser el número 8, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿y por qué no puede ser menos 1? Menos 1 más 10 me sale 9 y es múltiplo de 9, ¿no? Sí, pero recuerda que la es una cifra y una cifra no puede ser negativa, ¿no? No puede ser negativa. ¿Ya? Otros también pueden decir, profesor, y la porque no puede ser 17, porque 17 más 10 me sale 27, es múltiplo de 9. Pero recuerda que la es una cifra y solo tiene 17 eh, de ser dos cifras, ¿no? Entonces, no. Entonces tengo el valor de A, voy a ver ahora con otro numeral y voy a ir al valor de B. Me dice que ese numeral es múltiplo de 11. Si es múltiplo de 11, profesor, aplica lo que es la disibilidad del 11, ¿no? ¿Cómo es el 11? Signos intercalados. Positivo, negativo, positivo y negativo, ¿no? Ya está. Operando, esto me saldría a mí menos 3 más B menos 5 más 8, ¿no? Eh, mira acá. Menos 3 menos 5, profesor, eso me sale menos 8. Y menos 8 con más 8, ¿cuánto me da? Profesor, se van. Me quedaría que B es múltiplo de 11. ¿No? El B es múltiplo de 11, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir. Menos 3 con menos 5 me da menos 8. Menos 8 más 8 de aquí se van, me diría que B es múltiplo de 11. Pregunta, ¿qué valor puede tomar el B? Ahí? A ver qué dicen ustedes, chicos. Ya. Por ahí me dicen, profesor, el 11 me dicen, ¿no? Ya, está bien. El 11 es el múltiplo de 11, pero recuerda que el B es una sola cifra, ¿no? Puede ser 11, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué, qué valor podría ser? Bueno, el único valor que podía tomar aquí es, como dicen sus compañeros, bueno, eh, en este caso, como dice Luis, y también creo que me dijo por aquí, este, a ver, ¿dónde está Eric, ¿no? Me dijo, profesor, el B tiene que ser igual a cero, ¿no? Por eso sea, que el B puede ser 0. Sí, porque recuerda que el 0 es el múltiplo universal, ¿no? Entonces el 0 es múltiplo de 11. Entonces sí podría ser, ¿no? Entonces, chicos, ya tenemos aquí los valores. Tengo a A que vale 8 y el B que vale 0. Me está pidiendo la suma de los dos. Pues solamente vamos a sumar, ¿no? 8 más 0, y eso me da 8. Listo. Esa sería mi respuesta. ¿ya? Tengan mucho cuidado aquí, chicos, ¿ya? A veces lo, la, la, las cifras sí pueden ser 0, ¿ya? Por si acaso no encuentras el valor. Bien, vamos por aquí. Vamos con el siguiente ejemplo. El ejemplo 2. Me dice por aquí. Eh, uy, no sale. Ya está. Se cumple que este numeral es múltiplo de 9 más 2. calcule el valor de x al cuadrado. A ver, mira, chicos, me dicen que este numeral es múltiplo de 9 más 2. Más 2, profesor. Usted no me ha enseñado con residuo Pues no tengas problemas. Va a ser lo mismo. ¿Ya? Va a ser lo mismo. Voy a aplicar el criterio del 9. Porque acá me dice que este de aquí es múltiplo de 9. Entonces voy a quitar el múltiplo de 9. El criterio del 9 viene a ser la suma, ¿no? La suma de todas sus cifras. Me tiene que dar un número múltiplo de 9. Si yo sumo sería x más 1, más 2, más 3, más 4 y más x. Todo esto es igual aquí a un número múltiplo de 9 más 2. Miren, este 2 que está aquí va a ir a otro lado a restar. ¿Ya? Se va a otro lado a restar. Por ejemplo, por ejemplo, este 2 se restaría con este 2, ¿no? Y se iría, ¿no? ¿Y qué me quedaría por acá? Me, iría, me quedaría x más 1 más 3, ahí van 4, más 4 me daría 8, ¿no? Y x más x, 2x. Ya está, mira. Ya tengo que 2, 2x más 8 es un número múltiplo de 9. La pregunta es esta: ¿qué valor puede tomar el x aquí? Por eso el, el único valor que puede tomar acá el x es que el x sea igual a 5, ¿sí? Porque 5 por 2 me daría 10. Y 10 más 8 me daría a mí 18. Y 18 sí es múltiplo de 9, ¿no? Entonces, mira, ya encontré el valor de X. ¿Me pedían eso? No, me están pidiendo X al cuadrado. Pues hallemos el X al cuadrado. Sería 5 al cuadrado. Eso me daría a mí un valor de 25, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, ¿ya? Este de aquí. ¿Ya? Mira, esto no, no está nada difícil, está sencillo, solo lo, lo único que tenemos que tenemos que manejar, ¿No? Lo que son los criterios, ¿No? Cuando yo identificar qué criterio de, 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 de qué número, ¿No? Bien, vamos a un ejemplo más. Vamos eh, oh, por aquí, me dice, calcule A por B si este numeral es Múltiplo de 72. Profesor, múltiplo de 72. Usted tampoco me enseñó lo que es múltiplo de 72. ¿Qué hago aquí? ¿Busco en internet? No, no hay necesidad. ¿Ya? A ver, miren por acá. Si me dice que este número es múltiplo de 72, eh, si bien es cierto, yo no te enseñé un criterio de 72, ¿no? Bueno, en sí no lo hay, ¿no? O bueno, no sé si lo haya. De repente sí lo hay. Pero no nos hagamos problemas, chicos. Si en caso no nos acordamos o no sabemos, eh, hagamos de esta manera. Tú sabes que 72, ¿de quién proviene? De la multiplicación de 8 por 9, ¿no? Entonces, mira, 72 proviene de la multiplicación de 8 por 9, también podría ser eso, ¿no? De que este numeral, si es múltiplo de 72, a la vez es múltiplo de 8, como también es múltiplo de 9. ¿Ya? De esa manera. Entonces, profesor, ¿yo puedo decir que este numeral es múltiplo de 2? Sí. Puedo poner así, ¿no? Que el numeral es el múltiplo de 8 y el a la vez de 9. Porque 8 por 9 es de 2 y me está cumpliendo, ¿no? Esta, esto, estos múltiplos abarcan dentro de él. Ah, mira, profesor. Entonces, si yo sé que es múltiplo de 8 y 9, ¿puede cumplir con los criterios de ambos? Sí. Y con esos dos criterios vamos a hallar los valores que me están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con el 8. Entonces, ¿sabes que El 8, para el criterio del 8... Para que ese número sea múltiplo de 8, ¿qué pasa? Las tres últimas cifras, ¿no? ¿Qué tienen que ser? Múltiplos de 8. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar. Bueno, en este caso dividir, ¿no? Para yo identificar. Eh, para saber si es múltiplo o no, ¿no? A ver, ¿dónde está mi puntero? Acá está. A ver, lo que vamos a hacer es esto, mira. Tú sabes que el, para el múltiplo de 8 me fijo solamente en las tres últimas cifras, ¿no? En las tres últimas cifras. Entonces, sería así, ¿no? Bueno, está mi puntero. Ahí está. 7, 1, B, ¿no? Lo puedes hacer así, ¿eh? Entre 8. Eh, a 8. 64. Baja 7, sería B. Me forma un número 70 y algo. Y recuerda que si me dice que es divisible, quiere decir que aquí me va a formar exacta, ¿no? una edición exacta. Entonces, chicos, ¿qué número multiplicado por 8 me da un número 70 y algo? Fácil, profesor, que sea 9, ¿no? Y desea 72. Y si me da la exacta quiere decir que el B es mayor. Eh, perdón, el B es igual a. El B es igual a 12, ¿no? Acá resta me sale exacta, ¿no? Ah, mira, profesor, ya encontré el B. ¿Está listo. Profesor. Entonces el B tiene el valor de 2, ¿no? Bien, ya cuando el B voy a reemplazar ese valor en el numeral. Y voy a ahora a desarrollar con, el, con la visibilidad por 9. Y con esto espero hallar el valor de A, ¿no? Entonces mira, estoy ordenando el valor de B, que vale 2. Y ahora voy a aplicar lo que es el criterio del 9, ¿no? Recuerda que el criterio del 9, lo único que tienes que hacer es sumar sus cifras, ¿no? Voy a sumar sus cifras. Sumamos las cifras, sería así, ¿no? 2 más 1 más 7 más 6 más 3 más A, ¿no? Ya está, sumamos. 3 más A más 6 más 7 más 1 y más 2. Múltiplo de 9, ¿no? Múltiplo de 9. Sumemos eh, 6 más 7, eso me sale 13, ¿no? Más 1, 14, más 2, 16, 16 más 3, me saldría 19. Eso me saldría A más 19. Chicos, ¿qué número debe ser el A aquí? Ay, por aquí que tengo una respuesta, me dice el profesor. Eh, el 8, me dicen. ¿Ese es cierto? Sí, ¿no? Porque 19 más 8 me daría mi 20. 27. Y 27 si es múltiple 9, ¿no? Antes ya encontré los valores. A vale 8 y B vale 2. Me piden el producto. Ya pues 8 por 2. Me daría un valor de 16, ¿no? Y esa es mi respuesta 16. Listo, a ver, no está, no está, no está difícil, ¿no? Está sencillo. Vamos con dos preguntitas más. Ya. Y pasamos a lo que es la dirigida. Me dice por aquí, a ver, eh, si AB es múltiplo de 5, BBC es múltiplo de 9, y ABC es múltiplo de ciento, perdón, de múltiplo de 11, me piden que haya valor de A por B y por C, ¿no? Ya está. A ver, vamos a empezar con el primero, pues, ¿no? En forma ordenada. Me dice que este AB es múltiplo de 5. Recuerda que para la divisibilidad de 5... Lo único que tengo que fijarme es en la última cifra. Si la última cifra termina en 0 o en 5, de frente, profesor, este de aquí es múltiplo de 5, ¿no? A ver, entonces este B puede ser o 5 o puede ser 0, pero tiene que tomar un solo valor, ¿no? ¿Quién crees que sea, chicos? ¿Quién crees que sea el B? ¿Qué valor puede tomar el B? Ya, me dicen por ahí, profesor, el único valor que puede tomar es que sea 5, ¿no? La pregunta es por qué. ¿Por qué toma cinco? A ver. ¿Por qué creen ustedes que sería cinco? A ver, les escucho. O oh, bueno, en este caso lo veo. Eh, ¿Por qué no puede ser cero? <laughs> ya. Muy buena respuesta. Ah, ya, ya. Muy bien. Bueno, eh, ya. Estás por el camino, pero estás bien también. Está lo que, a ver. Yo voy a decir por qué no puede ser cero. porque Mira acá. Algo así. <laughs> ya, no te preocupes. Mira. Con esto vas a, vas a sustentar mejor. Mira. Profesor, el B no puede ser cero. ¿Por qué? Porque si el B fuera cero, profesor, aquí miren, el segundo numeral que está aquí, B B C es múltiplo de e. Mira, el B aquí está empezando. Y si el B toma el valor de cero, no existe un numeral que empiece con un cero, pues, ¿no? Y es más que empiece con, con dos ceros, ¿no? Pues, ¿no? Por eso es que no toma el valor de cero. Y sí toma el valor de 5. Entonces, con esto ya puedo decir de que el B es igual a 5, ¿no? Te vamos por aquí. Me voy al segundo numeral que me dice que B, B, C es múltiplo de 9, pero como yo conozco al B, ya puedo identificar, ¿no? A ver, voy a aplicar el el 9. Sumo sus cifras. B que vale 5, más otro B que vale 5, más este C. Me tiene que dar un número que sea múltiplo de 9. Entonces, acá me sale 10 más C. ¿Qué va a ordenar el C? Fácil, profesor, ¿no? Tiene que ser igual a 8, ¿no? Porque 10 más 8 me daría 19. Perdón, este múltiplo de 9, ¿no? 10 más 8 me sale 18, me sale... Un múltiplo de Ah, mira, des, ya encontré el valor de C. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer para él, para la BC. Vamos por aquí. A ver. ¿Dónde está? Acá está. ¿No? Listo. Quité el 11, ya sabe ¿ya? De la última cifra, con signo positivo y en forma signos diferentes. Más, menos y más, ¿no? Sería así, más A, que eh, bueno, que estábamos C, menos B, que ya sé cuánto vale, eso vale 5, y más C, que eso vale 8, ¿no? Acá vamos a operar 8 menos 5 más 8, por eso me sale A más 3 positivo, ¿no? Múltiplo de 11. Ya está, pues chicos, acá está fácil, ¿no? ¿Quién podría hacer el A? ¿Quién podría hacer el A? Muy bien, claro. ¿no? Profesor, ahí tiene que ser sí o sí 8, ¿no? 8. Ya está. Entonces, ya tenemos el valor de A. Me está pidiendo el producto de A por B por C. Sería A vale 8. El B vale 5. Y el C vale 8, ¿no? Esto me saldría 4 por 5, 40 por 8. Entonces me saldría a mí un valor de 320. ¿No? 320. Está bien el producto, sí, ¿no? Sí, está bien. Ya, listo. Vamos con una una pregunta más con respecto a la dirigida. A ver, ejemplo 5. Me dice. Uy, me, ah, no, pensé que se repetía. Ya, me dice. Si sí, A, B, B es múltiplo de 45. Y B C es múltiple de 7. Mira, dice, ¿no? Eh, marque usted, ¿no? Bueno, calcule A más B más C. Si, dice, si los tres términos, o si en este caso, si los tres A, los tres incógnitas, los tres valores, son diferentes, ¿no? Entonces hagamos lo que hicimos también en el anterior. Hacemos uno por uno. Empezamos. Por el primero, ¿no? Dice ABB B es múltiple de 45. Pero eso yo no conozco la de 25. No te hagas problema. Eh, este 45 proviene de quién? 45 proviene de la multiplicación de... Eh, ¿De quién era? A ver, ¿la multiplicación de quién? Bueno, puede ser de 9 y 3 o de 5 y 9, ¿no? Perdón, de 5 y 9, 9 y 3. No, de 5 y 9, ¿no? Que proviene de 45, ¿no? Ahí está. ¿Por qué lo pongo de 5 a 9, profesor? Y no, pon no lo pone, por ejemplo, de 15 a 3. Porque yo no conozco la decisión de 15, ¿no? En cambio, acá tanto 5 como 9 yo los conozco, ¿no? Entonces vamos a comenzar por aquí. Eh, empiezo con el primero, ¿no? Con el 5. A ver, para que este numeral sea un número que sea un múltiplo de 5, bueno, de 7 por 5. Eh, no sé, eh, ¿qué podemos hacer acá? Me fijo en la última cifra, ¿no? Profesor, un múltiplo de 5, me fijo en la última cifra. ¿Este aquí debe terminar en 5 o en 0? Pregunta, ¿en qué cifra termina? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿En qué cifra termina? En 5, ¿sí no? Porque acá también está empezando, mira el B. Empieza, ¿no? Entonces no puede ser 0. Listo, profesor, acá el B vale 5, ¿no? Ya está. Lo reemplazo en el numeral, o en este caso para este numeral. Eh, me dice que también a la vez es múltiplo de 9. Voy a reemplazar. Si vale 5, sería eh, aplicando el criterio del 9, más, más y más, sería A más 5 más 5. Eso me da un número múltiplo de 9, ¿no? Todo esto me da A más 10. Y el valor que puede tomar aquí el A, está fácil, ¿no? Que la sea igual a 8. Mira, ya encontré el A y ya encontré el B. Si yo aplico esta, este criterio del 7, ya podría hallar el C, ¿no? Entonces vamos a colocar por aquí. ¿Listo? El criterio del 7. Coloco los números: 1, 3, 2. Y bueno, es, como son solo tres cifras, los tres positivos, ¿no? Ya está. Sigamos por acá. Entonces vamos a multiplicar menos 2B. No, pero como el B vale 5, lo voy a reemplazar. Dale 5. Más 13. Ahí está 13. El único. Bueno, en este caso la única incógnita, ¿no? Y 1 por A. Y el A vale 8. ¿No? Ya está. Tenemos por aquí 10. Y él vale 8. 18, sí. O no? 18. ¿Cuánto le falta al C o cuánto es el C multiplicado por 3 y me dé un número que sea múltiplicito? Profesor, cuando el C sea igual a. En este caso sería igual a 1, ¿no? Porque 3 por 1, 3 más 8, 21. Y eso me daría un número que sea múltiple. Ah, mira. Entonces, yo voy a indicar aquí que el C sea. Eh. También lo puedo ofrecer así, ¿no? El 18 es como múltiplo de 7 más 4. ¿Cómo es esto, profesor? A ver, 18, yo 18 lo puedo haber hecho esto, de esta manera, ¿no? Profesor, yo lo pongo así. Al 18 lo pongo así. Yo sé que el de aquí no es múltiplo de 14, ¿no? Pero si yo lo pongo así, que el 14 es 14 más. ¿De cuánto faltaba? Eh, 4, ¿no? ¿Qué pasa de aquí? Ah, mira, profesor. Si es múltiplo de 4, yo puedo decir aquí, ¿no? Que él es múltiplo de 7, siendo ¿sí no? Y más 4. Miren, y eso que está acá. Entonces, ¿y qué hago con dos múltiples de 7? No te hagas problemas. Múltiplo de 7 pasa a restar. Múltiplo de 7, menos múltiplo de 7, múltiplo de 7, ¿no? Múltiplo de 7 pasa a restar, menos otro múltiplo de 7. Me daría, a ver, ¿qué pasó aquí? Me daría en este caso. Uy, a ver, vamos a ver. Ya. Aquí, ya. En el múltiplo de 7 más 4, el pasar restar me da lo mismo. Me quedaría 3C más 4, ¿no? ¿Qué valor puede ser el C? Profesor, el único valor que puede ser el C y es que sea 1, ¿no? Porque 3 por 1 me vale 3 más ese 4 sería en este caso múltiplo de este, ¿no? Listo, miren, encontré los, los tres valores. A, B y C, ¿no? Vamos a poner acá. Y listo. Creo que con esto ya podemos nosotros ya resolver la dirigida, ¿ya? Ahí está, ¿no? La dirigida, ¿ya? Entonces, miren. Voy a pasar a la dirigida. Ya. Y ya pasamos a lo que es la dirigida, ¿ya? Pasamos a la dirigida, ¿ya? Primera pregunta dirigida. A ver, ¿te parece si te dejo hacer ahí un minuto y me dices la, la respuesta? ¿Ya? Un minuto te dejo ya para que puedas desarrollar. Te ayudo por aquí. Profesor, usted no me enseñó divisibilidad por 15. No te hagas problemas. Lo puedes separar como 3 por 5. ¿No? Ya está. Aplica los criterios y te saldrá. ¿Ya? A ver, te dejo un minuto, chicos. ¿Ya? Un minuto. A ver, chicos, eh, veo aquí eh, respuestas este, diferentes. A ver, vamos a ver, ya, vamos a ver en qué se han equivocado. Ver, bueno, los que se han equivocado o los que. Eh, y vamos a ver quién se han acertado, ¿ya? A ver, como le dije, lo primero que tengo que hacer es fijarme. Siempre cuando tenga así, chicos, dos criterios, o sea, dos disilidades, ¿no? O cuando un número es, es divisible por dos, por dos, fíjate con el criterio más fácil. De los dos, 15, que estoy más fácil, profesor, con el 5. Entonces empezamos con el 5. Me fijo del 5. Recuerda que para que te el 5, solo me fijo en la última cifra, ¿no? Si esta debe ser múltiplo de 5. Si la última cifra tiene que ser múltiplo de 5. Para esto, el A tiene que ser o 0 o 5, ¿no? El profesor, no puede ser 0. No ¿Por qué? Porque aquí está empezando también el A. Entonces, necesariamente el A tiene que ser igual a 5, ¿no? Ya tengo el valor de 5, lo voy a reemplazar aquí y aplico el criterio del 3, ¿no? Listo, recuerda que el criterio del 3 solamente voy a sumar las cifras, nada más, ¿no? Sumamos más, más 5, más b, más 1, más 2, más 3 y más 5, ¿no? Ahí está. Vamos a sumar todo esto. Me daría aquí 5 más 3, eso me da 8, más 2 me da 10. Más 1, 11 y más 5, profesor, 16, ¿no? Y con este B, si sí, no. Ya está. Pregunta: ¿Qué valor puede ser el B? A ver, profesor, yo aquí puedo, puedo indicar que el B puede ser, por ejemplo, 2, ¿o ¿sí, no? Porque 16 más 2, profesor, eso me sale 18, ¿no? 18. Entonces tendríamos 5 más 2, 7. Esa sería la respuesta. No, no, porque ¿qué me está pidiendo ahí? Profesor, calcule el máximo valor. Si bien es cierto, ya hemos encontrado el valor de la. Que solamente tiene un, un solo valor que es 5, ¿no? Pero en cambio el B va a tener muchos valores, mira. Bueno, no muchos, ¿no? Pero va a tener más de dos valores. Por ejemplo, aquí el B puede ser 2. ¿Cómo también puede ser? 5, ¿sí ¿o no? Porque 16 más 5 me sale 21. Es múltiplo de 3. ¿No? Es múltiplo de 3. Ah, mire, profesor. O sea... ¿El B puede tomar más valores? Sí. Entonces, de eso hay que encontrar todos los valores de B y de ahí tomar el mayor valor, ¿no? De B. Cosa que al sumar con 5 me daría un máximo valor de la suma, ¿no? Entonces, sigamos. ¿Qué otro valor puede ser aquí del B? Fácil, profesor, que el B sea igual a, a 8 también, ¿no? Porque 16 más 8 eso me da 24 y es múltiplo de 3. ¿Habrá un valor más? No, ya no, ¿no? Ya no, porque si yo encuentro un valor más sería 11, ya sería de dos cifras, y si el puede ser de dos cifras, ¿no? Entonces, estos son sus tres únicos valores. Si yo quiero el máximo valor, pues tomo el 8, ¿no? Tomo el 8. Por eso, si me piden el mínimo valor, pues tomaría solamente el 2, ¿ya? Entonces, ahora tenemos 5 más este 8, me daría, porque me piden A más B, me daría igual a 13, ¿no? Me daría igual a 13, ¿no? Ahí está. Nos piden la suma de los dos. Y me da igual a 13, ¿no? Listo, sencillo, ¿no? No estaba difícil, chicos, ¿no? No estaba difícil, estaba sencillo, así que vamos por aquí a resolver la pregunta número 2, ¿ya? La pregunta número 2. A ver, esta de acá también lo puede hacer, ¿no? Igual, te voy a dejar un minuto para que lo puedas hacer, chicos. Aplica criterio solamente del 7, pero solo este y este más 3, yo eso ya te expliqué, ¿no? En un ejercicio. Solamente ese 3 que está aquí sumando, lo pasas cuando apliques el criterio, lo pasas a otro lado a restar y se acabó. ¿Ya? A ver, igual, te dejo un minuto, ¿ya? Para que puedas resolver esto aquí. Aplica el criterio del 7. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, y así, ¿no? Los tres primeros son positivos, luego los tres negativos y así. ¿Ya? A ver, un minuto. A ver, chicos, tenemos acá tres respuestas. Vamos a ver, vamos a comparar. Me hice por aquí. Eh, no, no hay necesidad de hacer ese, eso, lo que me están pidiendo. Me dicen, profesor, ¿se, hace el res, se hace el uso de residuos por defecto y exceso. No, no hay necesidad, chicos, no hay necesidad. Solamente aplica el criterio del 7 aquí. ¿no? Y al final lo vamos a ver este, qué va a se, ser el valor de a? Nada más. este es de aquí. Lo mandas al otro lado. A restar, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí. Eh, igual vamos a ver, me, me dan aquí diferentes respuestas. Vamos a ver qué valor puede ser. Eh, ya de por sí ya te, te voy diciendo que el A no puede tomar, eh, no puede tomar un valor este, de dos cifras, ¿no? Tiene que ser uno de, una sola cifra, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí. Aquí el 7, ¿no? ¿Cómo es que el 7? Como le dije voy a colocar números y luego signos, ¿no? Colocamos 1 3 2 1 3 2, ¿no? Y acá 1 3, ahí queda, ¿no? Luego voy a poner los signos, ¿no? De tres en tres y de forma intercalada y empezando siempre de última cifra con el signo positivo. Los tres primeros son positivos, los siguientes son negativos y así, ¿no? Positivos, ¿no? Listo, y empezamos a multiplicar nada más, ¿no? Multiplicamos. Menos 4 por 3. Perdón, más 4 por 3, sale más 12, más 1B, menos 2 por 5, menos 10, menos 3A, menos 1B, más 2 por 3, o sea, 6, más 3 por 2, 6, más 1A, ¿no? Entonces todo eso me sale de aquí, ¿no? Mira, toda esta operación de aquí. Ya, toda esta operación. ¿No? Y aquí yo voy a notar, por ejemplo, que varios se van a ir, ¿no? Varios se van a ir. A ver, si yo resuelvo aquí, me decir, ¿no? 12, B, 10, 3A, 1B, 6, 12. Uy, 12, ¿dónde se dice 12? Mm. <laughs> a ver, ya, vamos a ver si, yo me, yo me he equivocado. Acaba de ser 3 por 2, 6, ¿no? Ya, vamos a ver, vamos a ver. realmente yo me he equivocado. Eh, 1, ¿no? Ya está. A ver, eh, si yo resuelvo todo esto, me daría aquí, ¿no? Mira, el B obviamente se va a ir, ¿no? B positivo y B negativo se van. A ir. Se van, ¿no? Ya está. Me quedaría aquí. 12 más 12. Eso me sale 24. 24 más 6. 30. 30 eh, menos 10, 20. El más 3 pasa a restar. Eh, eh, sería 17, ¿no? 17. Menos 3A más A me daría menos, menos 2A. O se me daría 17 menos 2A. Entonces, esto es igual a un múltiplo de 7. Eh, bueno, que está fácil, pues, ¿no? Que la tiene que ser igual a 5 para que sea 10, ¿no? 2 por 5, 10. 17 menos 10 me saldría 7. ¿no? Y ese es multi se la sería 5. Pero acá se viene un error, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver cuánto sale si con le... Vamos a cambiarle acá. Profesor, uy, no. bueno, no sería de 5, ¿no? Pero vamos acá. Profesor, a ver, vamos a por aquí. A ver. Profesor, a ver, este tiene que ser 2. Por lo tanto, esto me sale 6. Acá sería 6. A ver, vamos a ver cuánto sale con esto. A ver, 12. Acá me sale 6 más 6. Me sale 12, ¿no? Más este 12 me sale 24. 24. Menos este 10 me sale 14. 14, ¿no? Este 3 paso a restar. 14 menos 3 me sale 11. Me salía sino 11. Menos 2A. Este es igual a múltiplo de 7. Chicos, ¿qué valor puede ser el a ahí? Que sea 12, ¿no? 2, ¿no? Porque 2 por 2 me da 4. Y 11 menos 4 me daría 7. Ah, mira. Entonces, el A sería igual a 2. Pregunta, ¿hay este, ese valor de 2 como clave? Como respuesta. ¿Hay ese valor de 2? No, ah, ya, ya. no hay, no hay dos, no hay A igual a dos. Ah, ya. ya. Entonces, este, vamos a hacer un, vamos a hacer un, y hay este resultado 5. 5 sí hay? Tampoco. Oye, déjeme ver la dirigida. Déjeme ver nuestra dirigida. ¿dónde está la dirigida? ¿Dónde está la dirigida? Acá está la dirigida. Vamos a ver qué pasó con la dirigida. A ver, vamos a ir para acá. Esa es la... La 2, ¿no? Ya, tiene razón, ¿no? 4B5... 4B, 5. AB, ah, 32A. AB, ah, 32A. 7 más 3. Ya. Entonces, aquí en algo hemos equivocado, chicos. A ver, menos 3, 12. Eh, más un B, estamos bien. Menos 2 por 5, menos 10. Menos 3A, muy bien. Menos un B, muy bien. Mm, 6, está bien. no sería. Eh, 6 también y 1, ¿no? 12 menos 10, 2, 2 más 6, 8, 8 más 6, 14, 14 y sí, pasar y ¿Está bien? Mm. Mm, qué raro, qué raro, qué raro. Qué raro. A menos... No. Me parece raro que no hay. Ya, dejemos así nomás, chicos. Acá tiene que, hay, hay, hay que corregirlo aquí, ¿ya? ¿eh? Pensé que no. A ver, este aquí tiene que ser dos, ¿ya? Dejemos ahí nomás. No, no nos hagamos problemas. Dos, ahí está. Era así, ¿no? Acá sería seis. Ya está. 12, 12, 24, 14. No, si sí, sale 11 aquí. 11. Y este sería dos, ¿no? Ya, un 2. Ya. Sí, entonces ahí vamos a poner que no hay clave, hay 2. Ya. Listo, ese sería así. Ya, ahora sí. Ya está correcto. Ahora, no puedo decir, profesor, y no puede ser A más B. No no puede ser porque aquí el B se va a eliminar, ¿no? La única sí. manera que tú sepas que sea B es que reemplaces este valor de A y luego divides entre 7, ¿no? Y tanto es el valor de B. No, no, no nos conviene que sea A más B, ¿ya? Bien, sigamos a la, a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 3. Mira, en este caso la 3 me dice: Tengo un numeral de cuatro cifras, el cual es múltiplo de 35. Ya múltiplo de 35. Además me dice que la suma de a más b más c es igual a 13. Ahí, o calcule el valor de a más b por c, ¿no? A ver, miren lo que uso por acá. Si me dice que este es múltiplo de 35, yo no conozco y de 35, ¿no? Eh, pero 35 proviene de la multiplicación de 5 por 7. Quiere decir que este número también a la vez es múltiplo de 5. Y a la vez es múltiplo de 7. ¿De acuerdo? Múltiplo de 7. Ya está. Entonces, voy a utilizar o voy a hacer primero el, el criterio más fácil, ¿no? En este caso es el 5. Me fijo, profesor, él es múltiplo de 5. Te quiere decir que la última cifra, A, también tiene que ser múltiplo de 5. ¿no? Y como aquí, también está, como aquí también está comenzando, entonces no puede ser 0. Pues no necesariamente tiene que ser 5, ¿no? El no, el sí, ¿no? El sí tomaría, ¿no? Ya está. Lo voy a reemplazar. Tendríamos 5 veces 5, ¿no? Todo esto es múltiplo de 7. Apliquemos otra vez el criterio del 7. ¿Cómo sería? 1, 3, 2 y 1. Ahí nomás, ¿no? 1, 3, 2 y 1. Y listo. ¿Ya? 1, 3, 2 y 1. ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer esto? No voy a multiplicar la cifra. Multiplicamos 1 por 5. 5. Ah, me faltan, los signos, me faltan los signos. Los tres primeros son positivos. Y el resto viene a ser negativo, ¿no? Multiplicamos menos 1 por 5, menos 5, menos 2b, perdón, más 2b, más 13 y más 1 por 5, ¿no? Acá uh -huh. está, ¿no? Menos 5, más 2b, más 13, más 1 un, más por 5, ¿no? Chicos, esto me da 5, ¿no? Signo positivo. Este me da signo negativo. ¿Se puede ir los dos? Sí, se van, se van, se van esos dos. Y me quedaría a mí, pues solo me 2B más 13 es múltiplo de 7. Pues sí, ¿Y qué hago aquí? ¿Le doy valores? Mm, sí, pero te vas a complicar dándole valores, ¿no? Mira, apliquemos, o oh, bueno, ayudémonos de esta, de esta toda aquí. Ayudémonos de estos, de, de esto aquí, ¿no? A más B más C igual a 3, ¿no? Ya está. Si yo tengo este dato aquí, ¿no? Este A vale 5, ¿sí no, Si yo lo reemplazo y lo mando a restar, tendríamos que B más C es igual a 8, ¿no? Tendríamos que B más C es igual a 8. ¿De acuerdo? Ya está. Eh, profesor, ¿qué más hago acá? Bueno, no hay otra, pues, ¿no? Acá sí lo único que tenemos que hacer es darle valores, ¿no? Dale valores. B más C. A ver, ¿qué valores? Dos números que me sumen 8 y que a la vez a reemplazarlo aquí me dé un número que sea múltiplo de 7. A ver, ¿quién sería? A ver, sería así, ¿no? Eh, profesor, mira, puede tomar este. Mira, lo podemos hacer así, mira. Acá tengo 2B más 3C, ¿no? Mira. Eh, este aquí yo lo voy a separar así, ya para que lo puedas notar. Profesor, este 2B más este 3C lo voy a poner como 2C más C. De aquí yo puedo factorizar el 2, ¿no? 2B más C más C. Y este está acá, mira Ahora, profesor, ¿por qué lo pone así? Porque yo tengo la suma de B más C, ¿sí? ¿no? Acá está. Vale 8 y lo puedo reemplazar, ¿no? Profesor, él vale. Ay, uy, no avanza. A ver, espérate. No avanza. Ya, él vale 8, sí o no. Y si yo multiplico 2 por 8, me sale 16. Más C múltiplo de 7. Pregunta: ¿Qué valor puede ser C ahora? Profesor, que sea 5, ¿sí o no? Que sea 5, ¿no? Porque si 6 más 5 me da 21 y 21 es múltiplo de 7, ¿no? Profesor, y si el C vale 5, lo puedo empezar aquí y ya tendremos el valor de B, ¿no? Y le vale 3. Listo, mira, me salió, ya tengo el A, ya tengo el B ya tengo el C. Me está pidiendo A más B por C. B por C, primero empezamos el, ¿no? A ver. B por C, 3 por 5, 15, ¿no? Más este 5 que vale la, todo me saldría un valor de. 20, ¿no? Y esa sería mi respuesta, ¿ya? Es ese sería. Mira, todo era aquí, ¿no? Todo era darle forma aquí, ¿no? Darle una forma aquí. Y ya está. Ya está. Bien, vamos a la pregunta número 4. A ver, vamos a ver la pregunta número 4. Me dice: calculo el residuo que se obtiene al dividir eh, todo este numeral entre 11. A ver, esto también lo puedes hacer tú, ¿ah? ¿eh? Igual, te dejo un minuto, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Solamente esto es en, en disilía de 11. Aplica el criterio de 11. Chicos, aplica el criterio de 11. ¿Ya? Más, menos, más, menos. Y opera todo eso. Y vas a ver que al final se van a ir el A, el B y el C. Y me va a quedar solamente un número. Y ese número será el residuo. ¿Ya? A ver, te dejo un minuto, ¿ya? Para que puedas intentar Y me dices qué clave salió, cuál es la respuesta. Ya chicos, vamos a ver. Ya tengo acá dos, dos, dos respuestas. Ya llevan ya tres, cuatro. Parece que sí les ha salido. Como le indiqué, no. Lo que tengo que hacer aquí es, eh, lo que tengo que hacer aquí es indicar, no, el residuo, no. Como le dije, si me dicen al dividir entre 11 es como si yo esto expresaría en, en múltiplo de 11 no, en divisibilidad por 11 y lo que vamos a hacer aquí es, como le dije, voy a aplicar el criterio y voy a colocar y voy a ver cómo, uh, cómo se va a, a reducir. Ya, a ver. Uy, ahí ya, ahí ya no salió. Uy, pero no salen los signos. Ahí está recién, mira. Ya, no importa. A ver, los signos serían más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más y menos, ¿no? Y aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Menos C, más 4, menos B, más 3, menos A, más B, menos 1, más C, menos 2, más A. Y como te decía, ¿no? Si tú pones esto aquí, la mayoría se va a ir, ¿no? Mira, por ejemplo, el C, mira. Menos C, y acá tenemos C positivo, se va. Luego tenemos el B, ¿no? B negativo y B positivo, se va. ¿No? Profesor, también el A, también mira, menos A más A se va. Entonces yo esto de aquí yo lo puedo expresar de esta manera. 4 más 3, ahí van 7, ¿no? Menos 1 van 6, ¿no? O oh, así, mira, todo eso lo pasa como múltiplo de 11, 4 más 3, 7, menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? ¿Cuánto me restas aquí? Profesor, todo esto aquí yo lo puedo expresar como múltiplo de 11 más 4. Recuerda que esto aquí vendría a ser quién? Mi residuo, ¿no? Entonces, el residuo sería igual a 4, ¿no? Y esa sería mi respuesta, ¿no? 4. Ahí está. Simplemente cuando te piden a ti el residuo de un número dividido entre el valor, lo puedes expresar mediante criterios, ¿no? Bien, chicos. Vamos a la pregunta número 5. ¿Y qué pasó aquí? Ya. No importa. Vamos a ir a la pregunta número 5. No me había fijado ese detalle. A ver, me dice cuántos términos múltiplos de 9 hay en la siguiente sucesión y me dan esta sucesión, ¿no? Esta de aquí, ¿no? 19, 30, 41, 52 y 580. Y y eh, nosotros vimos en la parte o en el tema de sucesiones o de proyección aritmética. De que estos términos van a estar separados, ¿no? Eh, mediante una razón, ¿no? Por ejemplo, que el segundo término proviene de quién? Del, del término anterior más una razón, ¿no? No, por ejemplo, este término 52 proviene de quién? Del término anterior más una razón. Entonces, en este caso, yo voy a encontrar una razón constante, ¿no? Mira, 19, ¿cuánto le falta para que sea 30? Profesor, 11. ¿Cuánto le falta 30 para que sea 41? 11. De aquí también hay 11, ¿sí o no? Mira, una razón constante, ¿no? Ah, mira, profesor. Muy bien. Eh, pero yo quiero saber de aquí cuántos términos son múltiples de ¿eh? 9. ¿Qué voy a hacer? Primero necesito saber cuántos términos hay, ¿no? Entonces pues eso lo puedo hacer por la, por, el, por la fórmula. Sí, lo puedo hacer, pero miren, más que nada, más que nada, yo quiero saber quiénes de aquí son múltiples de ¿eh? 9. Y para yo saber quiénes son múltiples de, de nueve, necesito saber qué forma tienen. ¿Qué forma tienen estos elementos? O, o en este caso, estos, este, estos términos de esta sucesión, ¿no? ¿Qué forma tienen? Profesor, ¿y cómo yo hallo la forma de estos términos? Yo te enseñé, ¿te acuerdas? En la parte de progresión, te enseñé dos formas de poder, por ejemplo, hallar el último término. O la cantidad de términos? ¿Te acuerdas que una era de ellas, esta? ¿Te acuerdas? De esta? El término general es igual a quién? Al primer término, más uno menos que el término que yo quiero por la razón. ¿Te acuerdas? Ese era una acción. Y había otra manera, ¿no? Era hallando su forma general. Dije, no, eso de repente en RM lo has visto, o el profesor de RM lo ha utilizado, ¿no? Utilizando la forma general. Profesor, ¿Cómo es la forma general? ¿Te acuerdas? A ver, hacíamos esto. A ver, hacíamos esto, ¿no? Miren, primero voy a borrar esto. No está bien. Eh, ¿Qué hacíamos? Tomamos la razón, lo multiplicamos por un n. ¿Ya? Y luego hacemos esto, ¿no? Restábamos el primer término menos la razón. Presor 19 menos 11, me sale 8 positivo. Y eso lo colocamos aquí. Más 8. ¿Qué quiere decir que los términos de esta sucesión tienen esta forma? De un 11 por algo más 8. Por ejemplo, para el primer término sería 11 por 1, primer término. Más 8. ¿Cuánto me sale eso? Profesor 19. Y ahí está, mira. Para el segundo término. Segundo término, n vale 2. 11 por 2, 22. Más 8 me sale 30. Ah, mira, profesor. Ahí para el cuarto término sería sino cuarto término. 11 por 4 más 8. 44 más 8 me sale 52. Ah, mira, ¿no? Pero o sea, yo ya encontré aquí. Eh, yo ya encontré su forma. Sí, ya encontraste su forma. Ahora, yo tengo que saber qué números, qué números de esa forma son múltiplo de 9. Por eso, acá están, ¿no? 11, ¿no? Pero yo sé que algunos de ellos que tienen esta forma van a ser múltiplo de nueve, ¿no? Te digo, yo voy a indicar eso, ¿no? Ah, por eso entonces ellos van a ser múltiplo de 9. ¿De qué voy a hacer aquí, mira? Mira, ¿por qué no este 11 lo expreso en múltiplo de 9? Tú sabes que este 11 es 9 más 12, ¿no? ¿no? 9 más 12. Y ese 9 lo puedo decir que es múltiplo de 9, ¿no? Entonces, este 11 es como un múltiplo de 9 más 2, multiplicado por n y más 8, ¿no? ¿Qué hago? El n multiplica los dos, ¿ya? que sería n por múltiplo de 9, múltiplo de 9 n por 2, 2 n. Y más 8, ¿no? Listo. Profesor, ¿qué hago con ese múltiplo de 9? Múltiplo de 9 pasa a restar, ¿no? Múltiplo de 9 menos múltiplo de 9. Me da múltiplo de 9. Igual a 2n más 8. Listo. Chicos, ¿le podemos dar valores? Sí, lo podemos evaluar. valores. puede ejemplo, él puede ser 5. ¿No? Pero acá, profesor, puede ser muchos valores. Yo no sé cuántos valores van a ser. Necesito saber qué término es porque una vez que yo sé qué término es él ya podré saber hasta dónde tengo que yo encontrar valores. ¿sí? Entonces, para eso voy a colocar esto. ¿no? Entonces, yo sé que todos estos términos tienen esta forma, ¿sí? ¿no? Tengo un cn más 8, ¿no? Todos tienen esta forma, ¿no? Ya. Entonces, yo voy a decir esto, ¿no? Profesor, yo voy a igualar esto de aquí, o en todo caso lo voy a poner menor, ¿no? Aquí era igualar, mm, pero bueno no También lo podemos igualar. ¿no? También lo podemos igualar, ¿ya? Creo que no, después lo hacemos ya, igualando, ¿ya? Miren, yo acá le he puesto eh, que todas estas sucesiones tienen que ser, acá también, o también podría ser menor o igual. ¿ya? Porque él si sí lo toma, pues, ¿no? Ya, de ahí, de, ahí, de ahí lo cambiamos, ¿ya? Yo voy a poner solamente esto. Acá debe de ser igual, pues, ¿no? Si yo le igualo el último término a la forma, podré saber en qué término estamos, ¿no? Entonces, si yo le igualo, ¿cómo sería ahí? Eh, mira, el 8 pasa a restar, ¿no? El 8 pasa a restar me daría 572. 572 igual a 11n. Si yo divido entre 11 entre 11, el n me sale a mí un valor de 52. Quiere decir que este último término viene a ser el término 50. O sea que aquí hay 52 términos. ¿No? En Entonces yo acá tengo que indicar, profesor. Entonces yo ya sé que la sucesión es hasta el término 52. O sea que yo le debo dar valores al n. Que no me pase de 52, ¿no? Porque si me paso de 52, ya estaríamos hablando de otros términos, ¿no? hagamos eso. Profesor, ¿qué valor puede tomar el n aquí? Fácil. A ver, esto vamos a dejarle de pasar porque es lo mismo, ¿ya? ¿No? Fácil, profesor. Por ejemplo, cuando sea 5, ¿no? Cuando sea 5, ¿no? 5 por 2, 10 más 8, 18 múltiple 9. Cuando sea también, profesor, este, por aquí, 14, ¿no? 14 también igual. 14 por 2, 28 más 8. 28 más 8, ¿cuánto me da? Ahí sale con 14 chicos. Sí, ¿no? 36. Está bien, está, está viendo otro múltiplo. Está viendo otro múltiplo. Muy bien. Eh, ¿Quién sería otro? Tendríamos aquí, por ejemplo, al 23, ¿no? 2 por 23, eso me sale a mí 46 más 8, 54, ¿no? Listo. Eh, sigamos, ¿no? Sigamos, sigamos, porque recuerda que el n tiene que ser menor que 52, ¿no? puedes ser que 32, ¿no? Porque 32 por 2, 64, más 8, 72, ¿no? Mira, y te das cuenta aquí, mira. Más 9. Más 9. Más 9. 15 es el siguiente. Más 9, profesor, o sea, 41. Profesor, otra vez más 9, o sea, 50. Profesor, otra vez más 9. No, ya no, pues no, Porque si fuera 9 sería 59. Y tiene que ser menor que 52, ¿no? Ah, entonces, profesor, solamente sería esa 50. ¿Cuántos valores hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, habrán 6 términos que sean múltiplos de 9, Entonces, esa sería mi respuesta, ¿ya? 6 términos que sean múltiples. ¿Ya? Y así. Vamos por aquí a cambiar esto aquí. No debió ser, no sé por qué le he puesto mayor. Ahí debió ser igual. También igual. Igual. También igual. Ya está. ¿Ya? Y es más, podemos agregarle aquí, ¿no? Vamos a sacar esto. Y acá vamos a ponerle esto acá. Ahí vamos a ver un momento. Ahí está. Ponemos aquí T52. Eso lo borramos y lo colocamos aquí. Este es el T52, ¿no? Y ya está. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vamos a. Bueno, la animación lo pongo después. Ahí está, ¿no? Así sería. ¿De acuerdo? Así sería, ¿ya, ¿no, chicos? Así sería. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 6. Uy, ya no importa. A ver, me dice, si ABC es divisible por 5, BAC es divisible por 9 y CBA es divisible por 11, calcule la suma de cifras de ABC, ¿no? A ver, hagamos uno por uno, chicos. Uno por uno. Con la primera me dice, eh, ABC es múltiplo de 5. Yo creo que aquí ya podemos saber cuánto vale el C, ¿no? Recuerda que para divisibilidad de 5... Me fijo en la última cifra, ¿no? Por eso el C tiene que ser 0 o 5. ¿Cuál puede ser? Bueno, la única manera, voy a poner acá los tres. Por eso acá tiene que ser 0 o 5. Eh, ¿Cuál vendría a ser? Pues simplemente que el C sea 5, ¿no? No hay otra, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque el C acá está empezando. Y no puede ser 0, ¿no? Entonces el C tiene que ser igual a 5. ¿Listo? Te consto que tengo el valor de C. Si gusta lo puedes reemplazar acá. ¿No? Lo reemplazamos. Sería BA5, ¿no? Múltiplo de 9. Discibilidad de 9, chicos. Discibilidad de 9. ¿Qué hago? Sumo sus cifras, ¿no? O sea, B más A más 5 es múltiplo de 9. B más A más 5 es múltiplo de 9, ¿no? Ya está. Eh, ¿Puedo hacer algo más? Bueno, no, ¿no? Acá pueden ser varios valores. Por ejemplo, puede ser 4 o puede ser 13, ¿no? O puede ser este 22, no lo sé. Lo dejo ahí un momento. Voy a aplicar aquí ahora el día de 11, como ya sé el valor de C, lo voy a reemplazar. Perdón. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué salió Vea BA5? Ah, ya. Yeah. No, acá ya de por sí está mal. Vamos a terminar. A ver, CBA, o sea, sería aquí, ¿no? Sería 5BA, ya está. Vamos a esperar que cargue un momento. Ya de por sí está mal, ya pues. Ya está, CBA, ¿no? O sería 5 menos B. Y esto sería más a. Ya está. Eh, mm, mm, mm. Ya, no, no cambie, no cambie nada. A ver, aquí lo voy a poner esto aquí. Ya está. Eh, Esta sería. Iguales. Ya. Coloco ya. A ver, nos quedamos aquí. Ya, aquí nos quedamos aquí, ¿no? Sabemos, acá, CBA reemplaza el valor a, el C vale 5, BA es múltiplo de 11, ¿no? Aplico criterio del 11, más, menos, más, ¿no? Y tenemos aquí 5 menos B más A múltiplo de 11, ¿no? Ahora, eh, aquí yo no sé los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, aquí es una resta, pues, ¿no? Una resta. Yo creo que es más, probable, es más probable que esto aquí, todo esto con tu signo, ¿no? tu y signo, sea menos 5. ¿Por qué, profesor? Porque 5 menos 5 me daría 0 y 0 es múltiplo. Profesor, y no hay la posibilidad, no hay la posibilidad aquí de que todo esto sea igual, por ejemplo, a 16, porque 10, o mejor dicho, a ver, vamos a borrar. Mejor dicho que todo esto sea igual a, igual a 6. O sea, 6 menos B más A es igual a 6. Porque todo esto, que salga 6 más el 5 me daría 11, ¿no? A ver, podemos probar, ¿ah? ¿eh? Podemos probar. Eh, aquí lo más probable es que esto aquí me salga a mí 13, lo más probable, ¿no? No creo que sea 4. ¿Por qué no, profesor? Porque si, se, si fuera 4, serían números eh, pequeños, ¿no? O valores, o valores pequeños. Entonces, yo creo que más probable es que sea 13. ¿Qué pasa si nosotros lo colocamos aquí? Como más B igual a 13. ¿Y qué pasa si yo lo sumo por aquí? Mira, ¿quién sería? El B me quedaría 2a es igual a 6 más 13 eso me da la 19 chicos ¿tendrá la mitad no profesor. eso ah miren ¿te quiere decir que no creo que sea este valor no creo que sea 6 pero soy, y qué pasa si es menos 5 mira vamos a borrar acá. qué pasa si es menos 5 ¿No? si fuera todo esto mira si fuera todo esto menos 5, todo esto sea menos 5, todo menos 5, 5 menos 5 sea 0. Entonces, acá yo voy a indicar que el sea 3, ¿no? Como es más probable que sea 3. Entonces, si yo lo coloco aquí, mira, la suma de estos dos me vale 13. Y menos b más a me sale menos 5. Puedo poner menos b más a como también a menos b. Es lo mismo, ¿sí? ¿no? Es lo mismo. Es como si fuera el pasado adelante, ¿no? Menos 5, ¿no? Y si yo sumo esas dos expresiones, ¿qué me da? Profesor, se va el B. 13 más menos, o sea, menos 5, 13 menos 5 me daría 8, ¿no? O sea, 2A es igual a 8. 2A es igual a 8, mitad y mitad, el A vale 4, profesor. Y si el A vale 4, ¿cuánto debe ser el B? El profesor, el B debe ser 9. Y mira, cumple acá, ¿no? Menos 9, más 4, menos 5. Ah, mira, profesor, ya encontré los valores de A y B. Ya encontré los valores de A y B. Entonces, ¿quién sería A y B, profesor? 4 y 9. ¿Qué me está pidiendo? Calcule la suma de cifras de ABC. ABC, si yo reemplazo aquí, sería así, ¿no? ABC vendría a ser 495. Me piden la suma de cifras. 4 más 9 más 5. Eso me sale un valor de 18, ¿no? 18. Ya está, mira. ¿no? Ya está. Entonces, aquí, chicos, tienes que darle valores, ¿no? Ahora, como te dije, no lo pongas 4 porque es imposible que A más B sea 4. Si no, se me darían valores pequeños, ¿no? Y no cumplirían acá. ¿no? Entonces acá solamente la cuestión de poder ver qué valores lo podemos dar. ¿ya? Vamos por aquí. Vamos con la número 7. Este de aquí, este problema es muy bonito. Es parecido a un examen de admisión, no recuerdo el año, pero un examen de admisión donde dice, ¿no? Se tiene un número formado por 89 cifras. Las 51 primeras cifras son 8, son 8 y las restantes son 6. Hay residuo al dividir el número entre 7. Si me dicen que hay residuos, divide el número entre 7, es como si yo quisiera decir, eh, lo expreso en base, eh, perdón, lo expreso en divisibilidad de 7, ¿no? Múltiple de 7. Entonces, hagamos eso, chicos. Miren cómo voy a, cómo voy a colocar este numeral. Dice, son 8, numeral de 89 cifras, donde la 51 las 51 primeras cifras son 8 y el resto son 6. O sea, lo pondré así, mira. ¿Estamos bien? Para que puedas verme lo, verlo mejor. Las 51 primeras cifras son 8 y el resto que me dice 38 cifras son 6. Por, eso, ¿Por qué 38? Porque me dicen que es un número que está formado por 89 cifras. Si hasta aquí hay 51, el de ese 38, ¿no? Entonces, mira, yo voy a ver, yo lo voy a expresar en múltiplo de 7, en decimalidad por 7, para ver en qué, cifra, en qué residuo va a terminar. ¿Ya? ¿En qué residuo va a terminar? Es, vamos por aquí. Vamos por aquí. Entonces, profesor, ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, aquí lo único que tengo que hacer es la, la disilidad por 7, bueno. ¿Cómo disilidad por 7? Mira, vamos a hacer así, ¿ya? Vamos a empezar con el, con el último, porque sabes que empezamos con el último, ¿no? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 hasta 12. Lo voy, voy a poner bonito para que, para que te puedas dar cuenta, ¿ya? A ver. Ahí está así. ¿Ya? 3, 6, ya está. 12. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Si yo aplico el quito de 7, ¿cómo sería? ¿Te acuerdas? Ah, sí, profesor, sería así, ¿no? 1, 3, 2. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, positivos, negativos, positivos, negativos, ¿Sí o no? Ahí está, ya, muy bien, la gente ya creo que ya, ya, ya lo sacó, a ver, ¿Qué pasa aquí, profesor? Mira, chicos, cierto que aquí va a ser, ¿No? más 1 por 6, más 3 por 6. ¿Cierto que estos dos se van a restar? ¿Y son iguales o no? Mira, 1 por 6 positivo se va con 6 negativo. 6 por 3 positivo se va con 6 por 3 negativo. 6 por 2 positivo se va con 6 por 2. ¿Qué quiere decir, chicos, mira? Que cada 6 cifras en la divisibilidad de 7, si las cifras son iguales, se van a ir. Acá igual, mira. 6 por 1, 6 por 1, signos diferentes, ¿no? 6 por 3, 6 por 3, se van, signos diferentes. 6 por 2, 6 por 2, signos diferentes. Mira, también se van. ¿Qué quiere decir, profesor? Que si yo tengo un numeral, ¿ya? Donde sus dos cifras son iguales, y yo les quiero expresar en divisibilidad por 7, al aplicar el criterio, cada seis cifras se van a eliminar. ¿Por qué? Porque van a ser el mismo resultado, ¿no? O la misma suma, o el mismo valor, ¿no? Pero con signos diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? O sea, profesor, cada seis cifras, ¿yo voy a eliminarlo? Sí, lo eliminas ¿Ya? Lo eliminas A ver, mira lo que voy a hacer, ¿ya? Vamos para acá. Uy, no sale, no se quiere borrar. Lo mismo vamos a estudiar con el 8. Lo mismo va a hacer, ¿ya? A ver, vamos por acá, mira. Mira, voy a poner a 1, 3, 2. 1, 3, 2. Por aquí, positivos, negativos. ¿Cierto que esto aquí se van a irse, ¿sí? no? Mira, vamos a comprobar. Mira, 1 por 6, 6. 3 por 6, 18. 2 por 6, eh, 12. ¿No? ¿Cuánto me suman todos? 36 positivos. Y aquí estoy mi calcula, sería 36 negativos. Se estaría yendo, si ¿sí? no. ¿No? A ver, entonces, acabo de hacer lo mismo. Mira, mira. Acá voy a hacer 1, 3, 2. Mira, voy a poner a todos, ¿ah? 1, 3, 2. Mira, si te estoy diciendo que cada seis cifras, cada seis cifras se van a, se van a eliminar. Y aparte de que son 1, 3, 2, ¿no? Mira, si yo pongo que sería 1, 3, 2, 1, 3, 2. Y aquí, a ver, te explico así ya. A ver, profesor, aquí te han hecho cifras. Yo no sé en qué, en qué número va a terminar. Sí lo sabemos porque hasta aquí. Que son 36 cifras, yo sé que será 1, 3, 2, 1, 3, 2, ¿no? Entonces él será 1, 3, 2, 1, 3, 2. ¿En quién sería? 1, uy, no sale. 1, 3, ¿no? Ahí está, 1, 3, ¿no? Con un signo positivo, ¿no? Listo. Hagamos también del otro así. Igualito. 1, 3, 2, 1, 3, 2, ¿no? Y así, ¿no? Positivos, negativos. Acá sigamos. Profesor, pero aquí ya sí ya no sé. Si sí sabes, mira, porque tú sabes que 51, a ver, 51 es como poner 48 más 3, ¿sí o no? En 48 hay 8 grupos de 6, ¿no? Te quiere decir, profesor, que acabo de poner 1, 3, 2, 1, 3, 2. Hasta aquí serían 48 cifras. Y aquí sería ya 1, 3, 2. Positivo o negativo, sería 1, 3, 2, ¿no? Positivo. Te dije yo que cada 6 se van a eliminar, ¿no? Quiere decir que esto aquí se elimina, sí, se va. Esto también se irá. En los 6 se van todos y me quedarían solamente estos dos cifras, ¿no? Cada 6 cifras se van y en 38 hay 6 veces 6 y me sobran 2, ¿no? Estos se van y me quedaron estos dos, mira, ¿ves? En 51 hay 8 veces 6, se van y me quedan esos 3. Se van, se van y me quedan esos 3. Mira, ¿te das cuenta? Aplicando solamente el criterio del 7. ¿Ya? Sigo por acá, me quedaría, mira, eh, me quedaría 2 por 8, 16, 3 por 8, 24. Esos son positivos, ¿no? 2 por 8, más 3 por 8, y por aquí me quedaría más 3, más. Ah, perdón, 2 por 8 más 3 por 8 más 1 por 8, ¿no? Y por aquí sería más 3 por 6 más 1 por 6. Esto lo voy a expresar en múltiplo de 7, ¿no? Múltiplo de 7. Listo. ¿Cuánto, son, ¿Cuánto me sale acá, chicos? Eh, mira, 2 veces 8 más 3 veces 8 más 1 vez 8. 6 veces 8 me sale 48, ¿no? Eh, 18 más 6, 24. Profesor, 48 más 24, eso me sale a mí un valor de 72. 72 es múltiplo de 7, ¿más cuánto? 72 proviene de 70 más 2, ¿sí ¿o no? ¿70 es múltiplo de 7? Sí, él es múltiplo de 7. O sea, múltiplo de 7 es múltiplo de 7. Múltiplo de 7 más 2. Mira, profesor, ¿qué quiere decir? Que mi residuo me sale igual a 2, ¿no? Y esa sería mi respuesta, ¿ya? Mi residuo me sale igual a 2, ¿ya? Chicos, ¿esta parte se entendió? ¿Se entiende esa parte? ¿Me dicen que sí o no? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Está fácil, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, en vista que ya no nos va tiempo, ¿eh? son 157. Eh, Miren, acá yo les he puesto un problema aparte. Miren, este problema de aquí. Y ya ustedes lo van a ver. Ya hago su diapositiva, pero lo voy a explicar de una forma rápida. Miren, eh, si yo tengo esta numera que es múltiplo de 30 más 12, miren lo que voy a hacer. ¿Te acuerdas que yo te decía cuando yo tengo así cifras iguales, A, B, A, B, A, B, lo voy a descomponer, ¿no? Descomposición por bloques. Eso es lo que voy a hacer aquí, ¿no? Descomposición por bloque, ¿no? Sería así, ¿no? Mira. Eh, así de esta manera, ¿no? Este A B es como 10 al a la cuarta, más este B es 10 al cuadrado, más este AB, ¿no? De composición por bloques. ¿De acuerdo? Ya está. Igual múltiplo de 10, eh, 30 más 12, ¿no? Esto si gusta, lo puedes, lo puedes operar y te va a salir lo mismo, ¿ya? Ahora mira lo que voy a hacer, voy a factorizar el AB. Factorizo el AB acá me quedaría 1000. Acá me quedaría 100. Y acá me quedaría 1. Y si yo sumo 1000 más 100 más 1, me daría 1101. Multiplicado por AB, múltiplo de 30 más 12. Esto de aquí lo voy a expresar en múltiplo de 30. Este de aquí, si tú divides entre 30, me va a salir una división con residuo 21. Por eso que yo lo pongo que, que este de aquí es múltiplo de 30 más 21. ¿Ya? Múltiplo de 30. Este, esto si tú lo expresas en. Si tú lo divides entre 30, te sale que es múltiplo de 30 más 21, ¿ya? Residuo 21. Listo, ¿qué hago aquí? Él multiplica los dos. Él por múltiplo de 30, múltiplo de 30. Él por 21, 21 veces, 21 veces él, ¿no? Listo, mira, él pasa a restar. Múltiplo de 30 menos múltiplo de 30. Me sale múltiplo de 30. ¿Qué hago aquí? Mira, profesor tiene 12, él es 30, él es 21. ¿Puedo sacar simplificar? Sí, sí se puede simplificar, chicos. Por eso quería que ustedes vean esto. Sí se puede simplificar. Tú puedes simplificar. Saco tercia, profesor. Tercia y tercia. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 7 veces AB. Múltiplo de 10 más 4. Ojo, esto profesor sí se puede, ¿eh? ¿Ya? ¿Qué más hago, profesor? ¿Qué más hago por aquí? Mira, mira, mira. Para ello pueden encontrar el valor de AB. Mira lo que te dice. Esta es una pequeña estrategia que algunos profesores hacen. Cuando no, no podemos identificar qué valores puede ser el B, podemos jugar con eso. Si yo sé que todo esto es múltiplo de 10, todo esto es múltiplo de 10, bueno, más 4. ¿Por qué no le agrego un múltiplo de 10 más? Porque múltiplo de 10 más múltiplo de 10 seguirá siendo múltiplo de 10, ¿no? Mira, le voy a agregar un múltiplo de 10. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Le daría un de 10 por qué. Porque al sumar con este 4, me daría múltiplo de 10 más 14. Pregunta, ¿puedo sacar séptima aquí? No, profesor, porque el 7 no, tiene 7 no tiene séptima. Chicos. Si yo tengo así una igualdad y yo quiero sacar, por ejemplo, séptima aquí. Sí lo puedo hacer. Porque tú no sabes aquí qué múltiplo de 10 es. Puede ser un 10 por 70 o un 10 por 28. O un 10 por... Por 7. ¿No? Entonces sí podemos simplificar aquí. Si ustedes saca por ejemplo, acá séptima, saco séptima. Séptima y séptima. Saqué séptima, me queda solamente A, B. Saqué séptima, sí, siendo múltiplo de 10. ¿Ya? Y saqué séptima, me queda 2. Y yo creo que aquí ya puede ver mejor, ¿no? ¿Qué valor puede tener, puede tener A y B. ¿Qué valor puede tomar el, el A y B? Te dice, dé como respuesta el valor de A y B, ¿no? Ah, me dice calculen el mayor valor de A y B. Ya, pues el mayor valor de A y B15 sería el, cuando él sea 92, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Ya está. Esa sería mi respuesta. ¿Ya? Y así, chicos. Ah, me pide la suma de cifras, ¿no? No, de como respuesta el valor de A más B. Ah, ya, A más B, ¿no? Ah, también. 92, 9 más 2, eso me salió. Y esa sería mi respuesta. Bien, chicos. Eh, lo dejo. Acá hay un problema más para que ustedes lo puedan ver. Ya lo. Ah, no, ya no hay más Perdón, le di uno, le di uno más. Bien, chicos, entonces, terminamos aquí. Espero que todo se haya entendido. Ya, ya. Mira, muy buena pregunta en la que haces, Luis. Tú puedes hacer las dos. Uy, no, no. Tú puedes hacer las dos, chicos. Dice, profesor, o sea, aquí sí lo simplificó y aquí no. Ya, tú puedes hacer los dos. Porque esto de aquí tú, esto, eh, te va a servir para que tú puedas arreglar o puedes este, eh, ver tu igualdad. Ya los dos se puede hacer, ya. Bien chicos, nos vemos ahí. Ya nos vemos ahí la, eh, la próxima semana. Cuídense, cuídense y hasta la próxima semana. Nos vemos, mis gracias.